Vean ustedes el Congreso y Salvemos al Campo Duranguense. Son puros líderes campesinos los que están en este Congreso, lo quiero enfatizar. Líderes de ejidos, de comunidades, de municipios. Es un Congreso de líderes y ya hay más de 500 líderes de todo el Estado, en donde vamos también a acordar un plan de reactivación estructural del campo. Este domingo estuvimos en el municipio de Canatlán, se volcó todo Canatlán. Entregamos también alrededor de 7 toneladas de maseca, porque aquí el principal problema ahorita ya es el hambre, ya empieza a haber problemas de hambruna. A raíz de estas dos acciones concretas del Partido del Trabajo, como que los órganos de gobierno quisieron también ya ponerse a chambear, pero nosotros sostenemos que hechos son amores y no buenas declaraciones. Necesitamos que efectivamente en el campo se vea solución a los problemas de la sequía. Y mientras que no se vea en la realidad la respuesta concreta a los problemas del campo, nosotros vamos a continuar echados para adelante. Por eso en este Congreso vamos a acordar, entre otras acciones, una caravana estatal para el sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana, en donde se van a concentrar miles y miles de campesinos de todo el estado. Van a participar campesinas y campesinos de los 39 municipios. Nosotros esperamos una asistencia superior a los 20.000 campesinos en esta gran caravana, porque mientras no se vea en la mesa de los campesinos alimento, mientras no se vea en el campo trabajo e ingresos, el problema es gravísimo y más y peor que se va a poner si no emprendemos las acciones debidas. Sintetizo. Más que declaraciones, el campo duranguense requiere de acciones. Y en eso nosotros estamos empeñados y ahí vamos a continuar hasta que efectivamente en los hechos la gente del campo sienta una mejoría.